buenas tardes, amigos y amigas de las Escuelas Secundarias Técnicas. ¿Cómo están en este lunes con toda la actitud? Y como siempre, recibiendo este proyecto, este nuevo programa, Conoce Tus Derechos. Bueno, pues siempre muy bien acompañado con mi compañera Natalia Stephens. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás? Hola, Roger. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿cómo están todos nuestros amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México? Les enviamos un caluroso saludo. Así es. ¿No? Ya están por entrar a la escuela. Esperemos también que estas vacaciones, ¿no? Este lapso lo hayan tomado, pues a lo mejor para ver algo de cultura, ¿no? Y a lo mejor también para estudiar algunas áreas de oportunidad necesarias, ¿no? En la escuela, Roger. Nat, se terminan las vacaciones y siempre es como este sentimiento, ¿no? De añoranza, de esto, de lo total, pero también es otra de grandes oportunidades, de nuevos retos, qué es lo que van a hacer también en este nuevo ciclo escolar, cuáles van a ser también sus metas, conocer nuevos maestros, ayudar a sus compañeros. También cuéntenos, porque recuerden que este programa es de ustedes, que este programa lo alimentan ustedes, que nos dejen sus comentarios, sus dudas, que tenemos nuestras entrevistas, nuestra información muy interesante. Y Nat, pues hoy no podría faltar un tema muy interesante y de todos ustedes los que nos están viendo. Exactamente, hoy vamos a tratar el Día Internacional de la Juventud. Y bueno, como ven, tenemos una invitadaza que en un momentito más la vamos a presentar. Pero Roger, antes voy a mencionar algunas de las redes sociales en las que estamos. Y bueno, les recuerdo que estamos justo ahorita en vivo en Facebook Live. También saludamos a todos nuestros amigos de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas. Ahora vamos a estar transmitiendo por ahí. Y bueno, les paso sus redes sociales. Su YouTube es The Gest Media. Su Facebook, @thegest.edu. Y su Twitter, @thegest_media. Ellos están en todas estas redes sociales, pueden encontrar todo su contenido. Y bueno, también dar el de la comisión, Twitter, @comicsdh, Facebook, @comisionmexicanadedh, e Instagram, comisionmexicanadedh. Ahí también nos encuentran para que estén pendientes de todo lo que subimos. Así es, Nat, muchas gracias por darnos las redes sociales y de todo el contenido que tiene la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, que son muchos programas muy interesantes, que es una gran familia, ¿no? de programas que, bueno, pues síganos, recomiéndenos, igual también compártenos para que pueda llegar este contenido a más personas que lo puedan llegar a necesitar. Y bueno, pues chavos, chavas, este Día Internacional, ¿no? De la juventud, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Les mando un gran abrazo, ¿no? Prácticamente, ¿no? A todos ustedes que nos están viendo, porque sí, sí que tenemos que tomar muchos temas, ¿no? Exactamente. Aspectos importantes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo vive la juventud aquí en México? ¿Qué datos tenemos? ¿Hay datos duros? ¿Cuántos estudian? ¿Cuántos trabajan? ¿Qué es lo que están haciendo? No siempre es importante conocer estas cifras, ¿no? Que tenemos para tratar de mejorar, para hacer estrategias, a lo mejor la creación de políticas públicas, justo para ayudar a este grueso de la población. Bueno, Nat, y entonces sin más preámbulo vamos a entrarle al tema que vamos a ir platicando con nuestra especialista, vamos a presentarla y también lo que nos tienes preparado en la infografía número 1. Exactamente, pues primero me gustaría presentar a una compañera de trabajo y amiga, ella es Guadalupe Palma Valdés. Ella es integrante de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y creemos que es un muy buen elemento, ¿no? Para que justo nos venga a platicar del Día Internacional de la Juventud. Estudia, trabaja, es joven, ¿no? Tiene muchísimos aspectos. Está estudiando la carrera de pedagogía y ahorita nos apoya dentro de la comisión. Lupita, ¿cómo estás? Hola, Nat. Hola, Roger. Bien, pues gracias por la invitación nuevamente. Y pues vamos a ver qué sucede en este programa. Exacto, y bueno, primero les voy a leer la infografía número 1, ¿no? Que es de qué viene, ¿no? De qué se trata el Día Internacional de la Juventud. Y bueno, les cuento que la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo a la recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud, indica que el 12 de agosto, justamente hoy, se ha declarado Día Internacional de la Juventud. Justo hoy, ¿no? Lunes 12 de agosto, bueno, lo venimos celebrando. Y qué mejor que recordarlo o celebrarlo, ¿no? Con este programa, ¿no? Que nos acerca tanto a ustedes. Así es, Nadia. Y antes de entrarle al tema con nuestra invitada,
¿no? E irlo platicando. Quisiera decirles que también hay un marco jurídico que protege a este sector de la población, a toda la juventud. Y bueno, encontramos desde la Constitución Política, pero también leyes específicas como la Ley General de la Juventud, como igual también la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. También tenemos otro, en la Ciudad de México más en específico, la Ley de Juventud de la Ciudad de México, al igual que organismos que se encargan también de este tema, como es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Entonces, para que igual también les podamos nosotros, ¿no?, dejar esta espinita, que los conozcan, qué es lo que hacen, en qué pueden también participar, porque tienen también muchísimos concursos, muchas dinámicas, ¿no?, este Instituto Mexicano de la Juventud, para que se acerquen y puedan también conocer más de este, podría decir, de este derecho humano, ¿no?, de esta cuestión también, que es el Día Internacional de la Juventud. Y entonces, ahora sí, Nat, vamos a platicar. Exacto, y nada más aunado a esto también quiero comentar que la Ciudad de México tiene este Instituto de la Juventud, donde dan talleres, ¿no?, hacen conciertos, ¿no?, buscan atraer la atención de muchísimos jóvenes. Es también importante mencionarlo. Y bueno, voy a darles algunos datos importantes para que después de esto ya vayamos platicando un poco, ¿no?, desde justo la visión de una joven, ¿no?, que creo que nosotros también somos jóvenes, Roger. Algo así, ¿no?, creo que sí. Pero bueno, nos gana un poco. Entonces, les voy a comentar algunos datos. Actualmente en el mundo existen 1.800 millones de jóvenes entre 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de la historia. Sin embargo, uno de cada 10 vive en zonas de conflicto y 24 millones de ellos no asiste a la escuela. La inestabilidad política, los desafíos del mercado laboral y el limitado espacio para la participación política y cívica han llevado al aislamiento de los jóvenes en nuestras sociedades. Y bueno, es importante también mencionar justo la ONU, lo que les comentaba en el principio. La ONU designa este día, el 12 de agosto, como Día de la Juventud, y bueno, busca hacer una celebración anual que promueve los papeles de los jóvenes como socios esenciales de los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. Y bueno, justo también mencionarles que este año, ¿no?, en el 2019, la ONU, ¿no?, con este Día Internacional de la Juventud, busca ser muy enfático en las cuestiones de educación y aprendizaje. Así es, Nati, precisamente eso es lo que vamos a estar comentando con Lupita, nuestra invitada. Lupita, mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación. Compañera de trabajo y amiga también. Pero bueno, Lupita, cuéntanos, ¿qué es lo que haces actualmente? ¿No? ¿En qué estás estudiando? Compártenos también con todo nuestro público. ¿Qué es lo que te gusta, tus hobbies, para adentrarle al tema? Pues bueno, actualmente trabajo en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, aquí con mis compañeros. Estoy en el área de formación y capacitación. Bueno, es como el corazón de la comisión, digo yo, donde nacen todos los proyectos, que es prácticamente todo lo que nosotros trabajamos. Estudio los fines de semana pedagogía. Y bueno, tanto como hobby, la verdad es que no, me la paso el mayor de los tiempos trabajando, pero bueno, cuando descanso, pues hago tarea. Entonces, tal un hobby no tengo, pero bueno, pues por ahorita la escuela me absorbe todo el tiempo. Yo creo que sí tendría un hobby, Lupita, porque es de esas chicas que están trabajando y se las pueden pasar escuchando música muy buena concentración. Entonces yo creo que eso sería uno de sus hobbies. Bueno, sí, eso sí, la música no puede faltar. Nos comentabas, Lupita, estás estudiando pedagogía, ¿no? Y la cuestión ahorita también de la concentración, muy buena, ¿no? Nat, lo que dijiste, porque bueno, lo que quisiéramos decir es, ¿cuáles son los retos de aprendizaje, ¿no, Lupita?, para los chavos que ahorita nos están viendo, ¿no?, de las escuelas secundarias técnicas? ¿Cuáles serían esos retos en el aprendizaje? Porque tenemos ahorita muchísimas cuestiones externas que nos distraen, y que con cualquier cosita ya estamos viendo o el celular, o ya estamos viendo la computadora, o ya estamos en otras cuestiones, menos en el estudio. Sí, claro. Pues bueno, me gustaría platicarles que en el cuatrimestre pasado, nosotros en la escuela elaboramos un taller justamente para, métodos de enseñanza, cómo puedes estudiar y todo eso. Y justo platicábamos acerca del tema de
¿Cómo hay algunas personas que pueden escuchar música y hacer tarea al mismo tiempo sin ningún problema? Pero hay personas que dicen, no, yo sin música no puedo porque ya estoy cantando en lugar de estar escribiendo. Y creo que eso es muy particular de cada uno. Todos tenemos procesos de aprendizaje completamente diferentes. Pero en específico, bueno, me gustaría hacer un poco reflexión acerca de lo que pasa en las aulas. ¿Qué pasa con nuestros docentes? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Si tenemos interés? ¿No tenemos interés? Y algo que se dice mucho es, siempre hemos de partir del interés del alumno. Eso es básico, claro, por supuesto, no podrías decir tú, bueno, a ti te interesan los animales, entonces hablamos de animales. No tanto como seccionar a las personas de acuerdo a sus procesos de aprendizaje, pero sí partir de eso. ¿A qué voy con esto? A que antes, podríamos verlo, ¿no? La educación que se recibía antes era, yo docente te doy a ti todo el contenido, tú escuchas y haces. Ahora no, ahora es completamente diferente. Estamos tratando, se busca hacer el aprendizaje, que los mismos alumnos lo hagan, que ellos lo construyan, que ellos lo aprendan. Y es algo que nosotros como jóvenes no hacemos. No utilizamos, por ejemplo, todas estas herramientas electrónicas, computadoras, teléfonos, internet. No lo utilizamos a nuestro favor. Más se nos va en horas de ocio que aprovecharlo como tal. Entonces creo que en estas cuestiones de aprendizaje, pues no nada más depende de nosotros, sí, mayor parte, en esta actualidad mayor parte depende de uno, del alumno, de qué tanto quieres aprender, qué tanto quieres saber, qué tanto quieres hacer, pero sí depende mucho de quién está enfrente de nosotros, quién nos está proporcionando ese conocimiento para que nosotros de eso hagamos un aprendizaje. Entonces, como unión de todo. Exacto, bueno, retomo también, se me vino a la mente justo ahorita que estabas platicando, Lupita, los pilares a lo mejor de la educación, ¿no? Que son tan importantes y que también nosotros como jóvenes, ¿no? Me incluyo, también debemos de tratar de tener habilidades en todo, ¿no? Hacer, ¿no? A qué sé hacer, ser, ¿no? De la persona, convivir y conocer, ¿no? Entonces, bueno, estos pilares siempre tenerlos muy en cuenta. Bueno, ya nos está contando Lupita uno de los retos, ¿no? En el aprendizaje o en la educación de los jóvenes. Y bueno, justo quiero comentarles una breve radiografía de cómo está México, ¿no? Datos importantes de cómo está la juventud. Estos datos son del Coneval. Y bueno, les comento que el 35% de la población en México está compuesta por jóvenes. El 65% de los desempleados son jóvenes. 7 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, ¿no? De los que antes como conocíamos como ninis, ¿no? 7 millones de personas. El 60% de las personas encarceladas son jóvenes. Uno de cada tres jóvenes viven en pobreza. Y más de 7 millones de jóvenes participan, ¿no? En cuestiones del narcotráfico. Como, bueno, podemos ver, ¿no? Esta radiografía nos muestra datos duros, ¿no? Preocupantes de lo que está viviendo la juventud en este instante. Yo creo que sí les propondría que pudieran hacer una, a lo mejor una reflexión, ¿no? De los que iban con ustedes en el kinder, en la primaria, ¿qué ha pasado con ellos, ¿no? ¿Qué ha sido de ellos? ¿Cuántos siguen estudiando? ¿Cuántos a lo mejor están por terminar la secundaria o si van a comenzar la educación secundaria? Es importante a lo mejor hacer esta reflexión, ¿no, Roger? Así es, no solamente es decir que son muchos jóvenes, que la juventud es el mayor grueso de la población, ¿no? Pero sí analizar y nos dejas así como con estos datos muy interesantes que los vamos a platicar con Lupita, ¿no? Porque, pues sí, precisamente lo que quisiera que nos compartiera Lupita es cómo hacer, ¿no? Que los chavos que nos están viendo, al igual que de todas las plataformas, ¿no? Digitales, participen más en cada una de las situaciones. O sea, que participen más tanto con su familia, que participen más en el aula, ¿no? Con sus maestros, que participen más en algún deporte, ¿no? O en el parque, que estén a lo mejor algún grupo, ¿no? Juvenil, ¿no? En alguno de lo que les guste, tocar algún instrumento, ¿no? ¿Cómo hacer que participen estos chavos en cada una de las situaciones, Lupita? Pues bueno, en respuesta a eso y un poco uniendo lo que Nat ya nos platicaba acerca de los porcentajes de, bueno, sí somos tantos jóvenes, pero tantos de esos jóvenes hacen esto y hacen el otro. Y lo que quisiera decir en esto es que
bueno, nosotros como jóvenes y todos los que estamos como inmersos en esta área de la educación y todos, debemos un poco tener en cuenta que la educación no nada más es lo que pasa dentro del salón, es okay. también lo que pasa afuera, es el contexto, son tus maestros, como ya lo había dicho. ¿Y qué quiero decir con el contexto? Aquí nos decían, bueno, son personas que ni estudian ni trabajan. ¿Eso qué quiere decir? Habla de tu contexto. ¿Qué hay en tu contexto? ¿Qué, no, qué fue lo que pasó que no te permitió estudiar? ¿O por qué no quisiste estudiar? ¿Por qué tampoco quieres trabajar? Porque muchas veces decimos, ah, bueno, pues si no quieres estudiar, no estudies. Bueno, pero ¿qué vas a hacer entonces? Porque si no estudias, probablemente es que no sepas qué vas a hacer después en tu vida. Y se escucha como muy, no sé... ¿Cómo decirlo? Pero decimos, no, la juventud es el futuro de nuestro país. Y es real, muchas veces, uh-huh. ay, ¿cómo yo voy a ser el futuro de mi país? Y es real, porque quienes está quedando, quienes estamos construyendo que esto pueda cambiar, pues somos nosotros, somos los jóvenes. Entonces, yo creo, y volviendo un poco de nuevo a esto de la tecnología, a todos estos alcances que ya tenemos, que antes no teníamos, pues bueno, creo que alguna de las debilidades de la juventud es que somos una juventud desinformada. No estamos al pendiente de lo que pasa a nuestro alrededor, solamente estamos enfocados en qué pasa conmigo, qué pasa en mi pequeño contexto, qué pasa en mi salón de clases, qué están haciendo los youtubers, que luego a veces vemos cosas tontas, por así decirlo, en internet, cuando pudiéramos estar aprendiendo algunas otras cosas muchísimo más interesantes. Digo, no está malo, porque distraerse no es malo realmente, pero pues sí deberíamos tener delimitadas las partes que nosotros queremos, cómo queremos aprovechar todo lo que nosotros ya tenemos. Entonces, creo que desde ahí, desde que no tengamos ese interés por aprender más cosas, por conocer, por explorar, nos hace ser una juventud desinformada. Y por tanto, ser una juventud excluida, porque al que tú no sepas nada, entonces de inmediato las personas mayores a nosotros nos dicen, no, tú no participes porque no sabes. Uh-huh. Y no es culpa de ellos, es misma culpa de nosotros por no tenernos informado de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que por esa parte también, ¿no?, sería invitarlos a que se, bueno, que tengan interés de conocer algo nuevo. Probablemente no a todos nos gusten los temas políticos, los temas culturales, pero bueno, hay que buscar nosotros nuestro propio interés para de eso irnos informando y bueno, se nos va abriendo como el panorama muchísimo más. Exacto, ¿no? Sí. Cuestiones, ¿qué nos interesa? Cuestiones sociales, a lo mejor de ayudar al prójimo, ¿no? A lo mejor cuestiones tan fáciles, ¿no?, que se nos ocurren, a lo mejor si tenemos muchísima ropa, tal, poder regalársela a otros jóvenes que a lo mejor están en situación de calle, ¿no? Que ya hemos venido hablando de eso en el programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, les voy a dar algunos otros datos, ¿no? Porque hay muchísimos datos de la juventud en México, muchísimos, ¿no? Entonces, bueno, les comento en la infografía número 3, ¿no? Bueno, como ya habíamos venido viendo, el grupo etario predominante en el país, bueno, es la juventud. Okay. En cuanto a la estructura por edad y sexo de la población joven, 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres, ¿no? 7 de cada 10 jóvenes son solteros, 6% de la población joven habla alguna lengua indígena, que es también, acaba de pasar, ¿no?, el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Creo que es importante retomar este punto, ¿no?, que es importante y que también los pueblos indígenas están muchas veces en situaciones vulnerables. 1.2% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad es analfabeto. Todavía seguimos viendo, ¿no?, este tema, que a lo mejor ahorita lo platicamos con Lupita. Y bueno, el monto de jóvenes que asiste a la escuela es de 10.1 millones de personas, que representan el 32.9% total de la población joven. No estamos viendo que apenas 10 millones de personas van a la escuela contra una cifra de 30 millones de personas jóvenes que son, ¿no? O sea, ¿qué está pasando a lo mejor con esos 20 millones de personas? ¿Dónde están? ¿Están trabajando? ¿No? ¿Qué onda con los datos de ellos? Y bueno, justo Lupita, me gustaría que nos pudieras comentar a lo mejor desde tu visión de chica joven, estudiante, trabajadora, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, a lo mejor la solución, ¿no?, para los problemas de México está en brindar una muchísimo mejor educación, una educación de calidad. A lo mejor tú como joven,
como estudiante de pedagogía, ¿qué crees, no? ¿Qué características crees que puedan influir en esta mejor calidad de la educación? Pues, mira, muchas veces se ha hablado, igual es nuevo lo que ya habíamos comentado anteriormente, ya el aprendizaje no es solo del maestro, ya es tuyo, y se habla mucho acerca de, bueno, queremos una educación de calidad, pero también es, ¿qué entendemos por calidad? No, separar esto también de calidad y cantidad. Sabemos que, bueno, la educación no la proporcionan, es gratuita y todo eso, pero muchas veces, aunque esta educación sea gratuita, no está al alcance de todos. Yo creo que, bueno, y si hacemos algún estudio, hay algún estudio, a lo mejor la mayor población de los jóvenes que no tienen una educación básica, pues son comunidades rurales, en donde realmente pues la economía no es muy buena, los recursos no llegan, pero yo creo que ya no estamos, yo hago esa reflexión, ¿no?, en tiempo de decir, es que no me lo dieron. No, yo no entré a la escuela porque no me aceptaron, porque no me lo dieron, no sé qué, no. O sea, yo creo que ahora mucho de lo que nosotros hagamos depende de nosotros mismos. Buscar oportunidades, bueno, yo por ejemplo en mi caso no trabajo, estudio, ¿por qué? Porque bueno, a lo mejor en su momento no tuve, no estuve en una escuela pública, no sé, no tuve los recursos suficientes como para decirme, solo me dedico a estudiar, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo no hubiera estudiado y que hubiera sido un nini quizá o no sé qué, sino que, bueno, uno mismo está buscando las herramientas para poder salir adelante. Entonces, yo creo, Nat o Roger, más que nada, no es como decir, no tuve la oportunidad, sino qué estoy yo haciendo para poder tener una mejor educación, porque recordemos, de por sí está muy complicado tener un trabajo sin tener estudios, ahora imagínate, bueno, con tener estudios, ¿no? Conocemos a compañeros que se gradúan, que se titulan y que se la pasan mucho tiempo buscando un trabajo, imagínense, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que no tienen una carrera o que no tienen una profesión? ¿Qué pasa con ellos, ¿no? Es como vernos un poco en el futuro, ¿qué vamos a hacer para decir, bueno, probablemente esto me pueda pasar, pues tengo que hacer esto yo ahorita, en el presente? Así es, Lupita, y nos dejan muchas reflexiones. Estamos en su programa Conoce Tus Derechos, en el cual estamos hablando del 12 de agosto, el día de hoy, el Día Internacional de la Juventud. Chavos, pues ahorita que están todavía, ¿no?, de vacaciones, y recuerden que siempre nosotros estamos fomentando esta cultura de los derechos humanos día a día, ¿no? Estamos todavía, digamos, en el derecho humano al descanso, ¿no?, en las vacaciones. Ahorita platicamos también del derecho humano a la educación, educación de calidad. Y bueno, pues sí, son muchas muy buenas reflexiones, Lupita, ¿no?, las que nos mencionas. Igual que también va para este otro grupo al cual llegamos, que son los padres de familia, ¿no?, a los maestros, a los directivos. Igual que también podamos conformar esta comunidad educativa para ofrecer la mejor educación de calidad, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, justo estábamos hablando de la cuestión de la educación, que recuerden que este 12 de agosto, en el marco del Día Internacional de la Juventud, bueno, lo están enfocando un poco hacia la educación y los aprendizajes. Y bueno, aquí en México, en cuanto a la educación superior de las mujeres de 15 a 29 años, 20% cuenta con estudios profesionales, en tanto que el porcentaje de hombres con estudios superiores es de 18.6%. 72.8% de los nacimientos totales ocurrieron cuando la madre tenía entre 15 y 29 años. Fíjense todavía, ¿no? La juventud, ¿no?, la población joven es la que más embarazos tiene, ¿no? De 15 a 29 años. Sí vemos, ¿no?, que en esto de 15 a 18 años yo creo que podría ser muy problemático. La población económicamente activa de 15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se encuentran ocupados. Sin embargo, 60.6 de ellos se encuentran en el sector informal, ¿no? Es también interesante ver este dato, ¿no? Es complicado. Y bueno, el 19.8% de los jóvenes desocupados se identifica con falta de experiencia laboral, mientras que del total de adolescentes y jóvenes no económicamente activos, poco más del 16.2% declaran disponibilidad a trabajar, pero no encuentran algún trabajo, ¿no? También es importante este dato, ¿no? Que a lo mejor, como lo comentaba Lupita, bueno, tienes algunos estudios, tratas de conseguir un trabajo y, bueno, te encuentras a lo mejor con puertas cerradas, ¿no? Por la edad, porque no tienes experiencia, etcétera. Y bueno, ya estamos
en la recta final de nuestro programa, Roger y Lupita, pero sí me gustaría, Lupita, que antes nos pudieras compartir una breve reflexión de cómo ves tú a la juventud, ¿no? Tú que estás todavía, bueno, estás dentro de este grupo, ¿no? Como así lo veíamos, dentro de este grupo, ¿cómo ves a tus amigos, a tus conocidos? ¿Siguen estudiando, no siguen estudiando? ¿Qué es lo que pasa con ellos, no? ¿Qué retos hay también para la educación, para la población, para a lo mejor también estrategias, ¿no?, que ha venido guiando el gobierno? Sí, bueno, es una pregunta complicada, extensa, pero me gustaría resumirlo solo en el simple hecho de que ya lo había comentado, ¿no? No es nada más lo que pasa contigo, lo que pasa dentro de tu aula, es lo que pasa en el contexto. O sea, son muchas cosas que influyen en lo que tú quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita que tú dices, no, mis compañeros, y todo eso, yo recuerdo a mis compañeros de la secundaria, somos, si acaso, 3 personas conmigo que estudiamos, ¿no? Que termina, bueno, que siguen estudiando la universidad o que ya terminaron, de 25 que éramos. Entonces es como, bueno, ¿y qué pasaba, no? Porque yo conozco a mis compañeros, sabía que eran inteligentes, o sea, que sí se proponían cosas y los lograban, pero te preguntas, bueno, ¿y qué pasó, no? ¿Para que no siguieran estudiando? Pues bueno, es como, pues mantenernos en la incertidumbre, porque irle a preguntar a todos estaría muy complicado también. Pero creo que lo que resumiría es que, bueno, debemos empezar a saber, ¿no? Y es algo que nos cuesta mucho trabajo y lo vemos desde que salimos de la preparatoria y queremos elegir una carrera y no sabemos ni qué elegir. Exacto. Desde ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no sabemos qué nos interesa, no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué queremos hacer. Y está bien, o sea, no digo que todo el mundo debe llegar y saber, no, porque no tienes un calendario que te diga, o ya tienes que saber qué tienes que hacer, no. Pero creo que sí es importante que nosotros empecemos a buscar, empecemos a identificar cuáles son nuestros intereses, qué es lo que queremos hacer, qué nos gustaría contribuir a la sociedad. Porque digo, la educación no nada más es, sí, aprendo muchas cosas, pero la educación te ayuda a ser una persona sociable, ayudar a los demás, ser un buen doctor, un buen ingeniero, etcétera, infinidad de cosas. Pero bueno, creo que la pieza clave es siempre, siempre identificar qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos hacer para de eso, bueno, poder empezar a buscar alternativas, ponernos a estudiar, a buscar información y, bueno, empezar a nosotros a ser la población informada para que, bueno, se nos tome en cuenta de alguna manera. Exacto, ¿no? Tan importante. Y creo que también dejo a la reflexión esta cuestión de que, bueno, cuando nos toca buscar carrera, Roger, ¿no? Estamos en un altibajo de hormonas, ¿no? Que todo nos afecta, todos nos acelera, tal. Entonces sí es muy importante, a lo mejor también esta información es importante para los docentes, ir guiando a lo mejor una buena orientación vocacional, ¿no? ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus habilidades, destrezas, aptitudes? Bla, 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 ¿no? Creo que es también importante retomar ese punto. Así es, Nat, y que nuestros amigos de las escuelas secundarias técnicas, los que ya tengan bien definido qué van a estudiar, que nos escriban, que nos comenten, que nos compartan esta información, y si en algo igual también podemos ayudarles, pues con todo gusto, ¿no? Y Nat, pues sí, como dices, se nos está terminando el programa, ¿no? Tenemos que despedir a nuestra invitada. Muchísimas gracias por estar aquí, Lupita, ¿no? Igual también yo quisiera que concluyeras diciéndome algo. ¿Es estudiar o trabajar? ¿Con cuál? ¿Con cuál te quedas? Yo creo que me quedaría con las dos cosas. Con las dos. Perfecto, Lupita. Entonces, bueno, pues nos tenemos que despedir. No sé si tengas alguna otra conclusión, Lupita, para ir terminando el programa. No sin antes que nos diga cómo va a festejar el día de hoy, ¿no? Adelante. El 12 de agosto, a ver. Voy a trabajar. Voy a festejar trabajando en lo que me gusta, en lo que estoy estudiando, porque eso es muy importante como cierre. Muchas veces decimos, ¿cómo voy a trabajar y cómo voy a estudiar? Cuando uno encuentra el trabajo ideal, donde uno
se llena de información, donde hace cosas que le gustan, donde complementa mucho lo que estás estudiando, de verdad que uno no siente ni siquiera que está trabajando. Entonces, creo que eso, el desarrollo de habilidades con tener un trabajo, porque los trabajos también te guían, ¿no? Sobre, dices, ay, no, no, mejor sí estudio, porque como que esto no lo quiero hacer toda la vida. Entonces, es muy importante, no veamos tampoco el trabajo como un castigo, sino como un beneficio también para nosotros. Así es. Nat, ¿alguna conclusión? Pues yo sí los invito a que estén pendientes de todos estos datos que dimos, ¿no? Y que sean parte de las mejores cifras, ¿no? De los jóvenes que siguen estudiando, o a lo mejor que estudian y trabajan, ¿no? De esta población que sigue estudiando, que se sigue tratando de tener un esfuerzo y tratar de mejorar. Yo los invito, ¿no? A que estén dentro de estas cifras y no de las cifras de los ninis, de los que no sabemos dónde están, ¿no? O que se unen a grupos de violencia. Disfruten esta etapa de su vida, chavos, chavas, ¿no? De la escuela secundaria técnica, de verdad, disfrútenla, diviértanse todo lo que puedan, ¿no? Porque es una de las mejores etapas en la vida. Y pues nos despedimos aquí en su programa Conoce Tus Derechos, no sin antes agradecer a todas las personas que hacen posible este programa, a los que están detrás de cámaras, muchísimas gracias. Igualmente al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, por que él es titular de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Gracias por el espacio. Y Nat, pues vamos a despedirnos con la frase, ¿no? Con la frase célebre de aquí, de DGES Media, que es DGES TV. Te ve aprendiendo.